Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mariela Estudillo, soy la logopeda de FemiVoz, especializada en feminización y armonización de la voz. Vamos a tratar hoy un pequeño tema que la verdad es que, bueno, este es un tema mío que me apetece mucho tratar porque recibo muchos comentarios todos los días de mis pacientes y de chicas que aún no son mis pacientes que me hablan siempre de todas esas aplicaciones que existen para medir la voz, ¿vale? Tengo muchas chicas que están enganchadas a estas aplicaciones, que se pasan el día midiendo la frecuencia fundamental de su voz y que efectivamente muchas de ellas se frustran porque se dicen, ay, es que estoy en la parte azul, estoy en la parte azul, estoy en la parte azul. Bueno, vamos a tratar hoy un poquito de todas esas herramientas que están disponibles en los iPhones, en los Android, en todo, y que efectivamente sirven para medir o cuantificar la voz, ¿vale? Primeramente vamos a definir un poquito qué es lo que mide cada aplicación. ¿Qué significa, qué representa y qué es lo que tiene que ver realmente con la feminidad o con la masculinidad, ¿no? O cómo podemos realmente ser objetivos con estas aplicaciones. Lo primero que hay que decir o que definir sería o explicar es qué es la frecuencia fundamental. Eso es un término que muchas de las chicas trans que han ido alguna vez a un otorrino, pues saben lo que es, ¿no? Es decir, cuando vamos al otorrino y que nos mete el tubito o la camarita por la nariz o por la boca y nos dice que hagamos una I o que hagamos una A, efectivamente, pues ahí tenemos que mantener un sonido, por ejemplo, I, ¿ok? Y entonces hay un aparatito que va midiendo ese sonido y que nos da una cifra, ¿no? Entonces, la cifra puede ser 120 hercios, puede ser 155 hercios, puede ser 180 hercios. Bueno, hay una cifra. ¿Qué es lo que representa esta cifra? ¿Qué es realmente esa frecuencia fundamental y en qué nos define ese número? Bueno, las personas que me conocéis ya desde hace tiempo sabéis que yo odio los números, odio la cuantificación, es decir, yo, o sea, soy partidaria de una logopedia mucho más emocional o de una visión de la voz mucho más emocional y mucho más ligada a nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que sentimos, cómo nos expresamos, nuestra personalidad, nuestra identidad. Entonces, por ello, efectivamente, yo siempre estoy muy reticente de estar siempre midiendo, ¿no? Es como si nos pasáramos todo el día midiéndonos la temperatura, ¿no? A ver qué temperatura tengo hoy, me pongo así, a ver si tengo aquí un boli o algo. Es como si yo, pues, me cogiese esto que es el termómetro y me pasara todo el día. A ver, bueno, 36,5, vale. Uy, 36,6. Vale, entonces hay que entender también que la cuantificación excesiva no es muy buena tampoco, es como todas las cosas en exceso. Entonces, como os decía, ¿qué es esa frecuencia fundamental? ¿Qué es lo que representa? Realmente los hercios son una medida de cuantificación basada en lo que son las ondas sonoras de la voz, ¿vale? Es decir, esos hercios lo que están midiendo simplemente es la velocidad a la cual vuestras cuerdas vocales vibran, ¿de acuerdo? Y todo eso con un cálculo hecho basado, para hablarlo claro, sobre lo que vosotros conocéis como los agudos o los graves, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente eso es como una cuerda de guitarra. Si la cuerda de la guitarra es más espesita, pues por supuesto vibrará menos rápido que una que es finita y puede ir más rápido, ¿no? Esto pasa un poquito igual con las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa medida de la frecuencia fundamental simplemente lo que hace es, cuando hacemos esa I, es simplemente medir ese tono, medir esa nota. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no nos pasamos la vida hablando en una sola nota. ¿De acuerdo? Entonces, esa frecuencia fundamental que desafortunadamente crea demasiadas, desde mi punto de vista, demasiadas frustraciones en las chicas trans porque se dicen, ay, si mi frecuencia fundamental es muy baja, muy baja. A ver, si yo me tuviera que medir la voz desde el primer minuto de mi día hasta el último, yo paso por una cantidad de frecuencias increíbles e incluso bajas. Entonces, por supuesto que puedo sacar una media de todas esas frecuencias, pero no es representativo de mi forma de hablar. Eso es lo que hay que tener en cuenta con estas herramientas de cuantificación, que hay muchas, ¿eh? Está el Voice Tools, por ejemplo, que yo utilizo mucho porque me encanta, porque ahí se ve la voz. O sea, más que medir, lo que hace esa aplicación es que ves la onda. Eso es lo que me interesa a mí, sobre todo para la melodía. Está el Voice Pitch Analyzer, ¿ok? Hay muchas aplicaciones que están surgiendo para medir o cuantificar la voz. Luego hay otros parámetros fuera de la frecuencia fundamental, también está el volumen que se puede medir, bueno, el jitter, bueno, son un montón de parámetros vocales que realmente, bueno, yo, como os digo, no me gusta la cuantificación, con lo cual no me hablan esos parámetros, ¿vale? O sea, esas cifras no me hablan. ¿Qué es lo que quiero hacer con este vídeo? Hacer un llamamiento a, por favor,
dejar un poquito las aplicaciones de lado, concentraros realmente en lo que es lo principal o lo, ¿cómo diría yo? Lo más que lo principal sería lo esencial, esa es la palabra. ¿Qué es lo esencial realmente cuando habláis o cuando os expresáis? No es una nota o dos o tres. Y no es porque habléis sobre una nota, porque muchas de vosotras lo que hacéis es, estáis midiendo y entonces, vale, ya tengo la nota pillada, entonces me quedo aquí y hablo aquí todo el tiempo. No. Es lo que me mato siempre a decir en todos mis vídeos y es lo que hago, de hecho, cuando feminizo las voces de las chicas que acuden a mí o cuando las armonizo, es ir más allá de esas notas. A ver, yo podría tener una, imaginaros, si yo hablara así, es decir, más alto, yo podría perfectamente tener una frecuencia fundamental más alta. Pero personalmente esta voz a mí me parece horrible y no me identifico con ella y además de eso me parece artificial y no me parece femenina. ¿Qué es lo que pasa con esas cuantificaciones? Que, uy, Dios mío, ahí sí me cuantifico y si cojo la aplicación ahora y me mido la voz, ¡oh! Uy, pues estoy más alta, uy, genial. No, porque realmente lo que estoy escuchando no me gusta. Entonces, vamos a volver a lo esencial. ¿Cuál es el secreto de una voz femenina natural? Es una voz que os corresponda. Es una voz con la que os identificáis. Es una voz que os sentís vuestra y sobre todo es una voz libre en el sentido de que si os enfadáis, si os sorprendéis, si reís, si lloráis, Dios, esa voz es vuestra o esa manera de expresaros es vuestra y os sentís totalmente identificados e identificadas con ella. Eso es lo esencial. Las cifras, los números realmente no dicen nada. Yo de hecho estoy lanzando una corriente en contra de los resultados hercianos porque realmente para mí, cada uno tiene su corriente y su manera de ver el mundo y de interpretarlo y a nivel profesional igual. Yo como profesional de la voz no me fío para nada de los números porque para mí no son representativos del nivel de expresividad que tengáis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar de medir constantemente nuestra voz. Vamos a respirar, cerrar los ojos y escucharnos. Percibir nuestra voz. Entenderla, no solo la voz, porque la voz, como sabéis, es un sonido, sino nuestra forma de expresarnos. Es decir, un mensaje, por ejemplo, uy, qué mal día hace hoy. Eso lo podemos decir de 10 millones de maneras diferentes y va a expresar siempre algo diferente. Yo puedo decir, uy, qué mal día hace hoy, porque quizás estoy contenta que haga un mal día porque estoy harta del bochorno del calor que hace. O lo puedo decir de manera enfadada, uy, qué mal día hace hoy. Claro, ¿por qué? Porque me había planteado, por ejemplo, salir, no lo sé. Entonces, cada manera que tenemos, o sea, cada uno o cada una de nosotros tenemos una manera de expresar las cosas que son nuestras. Y esa manera de expresar las cosas están ligadas a una personalidad, a una identidad también, a una personalidad sobre todo, a un carácter, a una forma de ser, a una educación que hemos recibido, pero también a lo que percibimos en ese momento, las emociones, cómo expresamos nuestras emociones, cómo queremos expresarlas, la intencionalidad del mensaje, también con quién hablamos, quién es esta persona para nosotros, ¿de acuerdo? ¿A qué hora del día lo decimos? ¿Qué es lo que nos ha pasado antes para expresarlo así? Entonces, hay un cúmulo de factores que hacen que vuestra manera de expresaros no sea siempre la misma. De hecho, no pienso que en este mundo haya una persona que haya podido decir la misma frase de la misma manera en toda su vida. Entonces, recapitulemos un poquito. Las herramientas de cuantificación pueden ser muy positivas dentro de una lógica o fijando un objetivo que tenga un sentido. Si os pasáis el día midiendo vuestra voz, y simplemente fijándoos en si el puntito aparece en la zona azul o en la zona rosa y os frustráis por eso, lo siento mucho, pero es que os vais a frustrar toda la vida porque estáis mal encaminadas, encaminados. La voz o la forma de hablar no se basa únicamente en esa nota. Por ejemplo, si yo tuviera que estar midiendo todo lo que acabo de decir hasta ahora, probablemente mi frecuencia fundamental, pues quizás esté en 130, 135, pero ¿acaso eso ha revelado o revela? O puede representar todas las emociones que os acabo de transmitir. Os he transmitido emociones fuertes, he simulado un enfado, una alegría, ¿vale? Entonces, las emociones no se pueden cuantificar. Los mensajes, la mayoría de los mensajes que transmitimos, no se pueden cuantificar. No existe una herramienta que diga, uy, tú estás enfadado. O si estás enfadado, o sea, para que yo sepa si estás enfadado o enfadada, tu frecuencia fundamental tiene que estar entre tal y tal hercio. No.
No existe una aplicación que vaya a medir vuestro estado de ánimo, vuestras emociones, la calidad del mensaje que estáis transmitiendo, el contenido que estáis transmitiendo, que os está provocando a vosotros una emoción y que esa emoción la estáis transmitiendo a la persona que os está escuchando. Eso no se mide. Yo baso todo mi entrenamiento vocal en eso, en que os conozcáis, en que abráis vuestro corazón vocal, ¿vale? En que abráis vuestras emociones al mundo, en que descubráis también esa facultad de transmitir las emociones que tengáis, ¿vale? Entonces, importante, la manera de expresaros o el hecho de feminizar vuestra voz no depende de si vuestra voz está en lo azul o en lo rosa, para nada. No depende de que un otorrino os diga, uy, usted tendría que feminizar su voz porque tiene una frecuencia fundamental de 120. A ver, tengo una frecuencia fundamental en una I que usted me ha pedido durante 7 segundos. Diga ahí. Y tengo un tubito, tengo una camarita aquí que me está molestando aquí atrás y estoy haciendo I, ¿vale? ¿Eso es realmente la definición de una voz femenina? Basándonos en 7 segundos de una I mantenida, medida, con una cámara en la boca, o sea, la que pasando por la nariz. Es ridículo. Para mí es ridículo. Entonces, volvamos a lo esencial. ¿Cuál es el objetivo de la mayoría de las chicas que me contactan? Sentirse bien con su voz. Expresarse al fin como ellas son. Siendo ellas mismas, no una copia de lo que se supone que la sociedad quiere que seáis o que seamos, ¿vale? No una copia, ni un clon, ni basándonos en estereotipos, ni en canales, ¡no! Si tengo a Laura, tengo a Marta, tengo a Ana. ¿Quién es Marta? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Ana? ¿Quiénes sois? ¿Cómo queréis expresaros al mundo? ¿Cómo sufrís el mundo? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Eso para mí es lo más importante y es lo determinante en el entrenamiento que propongo, ¿vale? Eso es la voz emocional, eso es la logopedia emocional, es el hecho de ser capaces de entender de que la voz, somos los únicos seres en este mundo, seres vivos, que hemos hecho de ese sonido que sale de nuestra garganta un lenguaje. Entonces, vamos a utilizar ese lenguaje emocional, ese código emocional que tenemos todos y todas. ¿Qué es un código emocional? Es simplemente que cada uno, es la prueba de que cada uno se expresa de una manera diferente y eso es lo que nos hace únicos. Pues vamos a basarnos en esto para ayudaros a encontrar vuestra manera de expresaros. No os baséis en una cifra, porque no sois un número, sois personas, sois sentimientos y emociones. ¿Vale? Venga, por hoy esto era todo. Cualquier cosita, ya sabéis que me podéis dejar vuestros mensajitos aquí debajo, en comentarios, ¿de acuerdo? En YouTube, mandarme un WhatsApp si queréis una primera cita informativa. Y sabéis que siempre os explico todo por Skype o por otra plataforma de videoconferencia. Contesto a todas vuestras preguntas, ¿ok? Al 0034-625-144647. También en la web, femivoz.es o en las redes sociales, Facebook, Instagram. Lo que necesitéis, siempre estoy aquí. ¿De acuerdo? Os mando muchísimos besos, muy fuertes. Mucho amor, cuidarse mucho y nos vemos prontito. ¡Hasta luego!